Nuestros anfitriones, a Jacobo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ustedes en su casa y la gente que nos acompaña aquí a una velada que esperamos sea inolvidable y decisiva para 9 muchachas costarricenses que sueñan con convertirse en las representantes de Costa Rica alrededor del mundo. De parte de Teletica, organizador de esta actividad, le ofrecemos la más cordial bienvenida al Auditorio Nacional del Museo de los Niños en San José. Esta noche es muy importante para ellas porque es la culminación de un proceso. Han sido 4 meses de muchísimo trabajo, muchísima preparación, y hoy se define el futuro para estas 9 candidatas. Así que nos espera una noche mágica. 2 de ellas serán elegidas para representarnos en los certámenes más importantes de belleza del país, del mundo, Miss Universo y Miss Mundo. Así que empezamos. Le garantizamos que va a tener una noche muy emocionante y de una sola vez. Señoras y señores, le invitamos a conocerla.
22 años, estudiante de Administración de Empresas. Marcela Blanco, 22 años, máster en psicología clínica. Rosalina Cerdeño, 23 años, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Córdoba, 23 años, estudiante de psicología. Joana Fernández, 23 años, estudiante de periodismo. Quesada, 22 años, bachiller en publicidad. Carla Rojas, 21 años, bachiller en relaciones internacionales. Alejandra Torres, 21 años, estudiante de diseño de espacio interno. Aquí en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Muchachas, a todas ustedes, muchísima suerte, se ven lindísimas. Esta noche es de ustedes. Que Dios las bendiga, muchachas. Para conocerlas aún más y mejor, un equipo de producción de Teletica estuvo siguiendo o acompañando a estas muchachas a lo largo de los últimos meses. Estuvo con ellas en las sesiones de fotografía, en los ensayos de la coreografía, en las giras por todo el país. Hay imágenes que nos permitirán conocerlas aún mejor. Aquí está, disfrútela.
Cindy. Marcela. Rosalina. Ingrid. Joana. Carol. María Elena. Carla. Alejandra. Me describo como una persona sincera, sencilla y sobre todo leal. Entrego mi amistad y mi amor incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Decidí participar en el concurso porque creo que es una oportunidad que me va a dejar bonitas experiencias. Y como todo lo que hacemos, pienso que será un aporte positivo en el constante aprendizaje que es la vida. Siento que a través de esta experiencia me he enriquecido más como persona, que he cultivado nuevas amistades, que he conocido muchas personas. El compartir con mis compañeras y el compartir con un grupo de personas tan excelentes como son los productores, los organizadores y los técnicos, me han hecho crecer, madurar y me han hecho ver el mundo de una manera más amplia. Me considero una persona auténtica, sincera, perseverante y con muchos deseos de superación tanto a nivel personal como a nivel profesional. Considero que el concurso Miss Costa Rica es un concurso que no solamente se enfoca en un aspecto físico de la mujer, sino en un aspecto integral. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención y que me impulsó a ingresar. Lo que me ha dejado este concurso es darme cuenta que con trabajo, esfuerzo y disciplina puedo alcanzar las metas que me propongo yo misma. Mis principales atributos son mis valores, mi humildad, mis aptitudes propias, como las motivaciones personales que me llevan a trazar mis propios objetivos con optimismo hacia el futuro. Soy una persona segura de mí misma, tanto física como intelectualmente. Soy una mujer emprendedora, luchadora, soñadora, con la diferencia de que lucha por alcanzar sus sueños y realizar sus metas. Soy una persona íntegra, con valores morales muy claros y creo que son cualidades fundamentales en este tipo de concursos. Y me pareció que este concurso era la pasarela ideal para mostrar esa calidad humana. Me veo como una mujer perseverante, luchadora, de mente abierta. Me considero inteligente, carismática, sensible y a la vez romántica. Busco ser auténtica y disciplinada en todo momento, humilde y sencilla y con una fe muy grande en Dios. Gracias a Dios esta experiencia ha sido maravillosa, la cual me ha permitido crecer, fortalecer mis valores, compartir con un grupo de compañeras y amigas de las cuales he aprendido muchísimo. Y acompañado de esto está el apoyo y cariño que te ofrece tu familia, amigos, compañeros y hasta personas que no conozco, lo cual ha sido muy gratificante y significativo para mí. Me considero una persona muy decidida, muy positiva, muy alegre. Estoy llena de muchos ideales, de muchas metas que quisiera cumplir. Pienso que la vida es única, es un regalo de Dios y todo lo que Él nos da tenemos que aprovecharlo y siempre trato de salir adelante, no rendirme ante nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Como en años anteriores, usted y yo tendremos el privilegio de conocer cuáles son los puntajes que los señores del jurado darán a cada una de las muchachas que participan esta noche en el certamen Miss Costa Rica 2005. Uno lleno de contrastes, moda y belleza, por supuesto. Permítame recordarles cuáles son los tres puntajes que se recibirán. En primer lugar, será el del traje de baño. En segundo lugar, las preguntas del jurado. Por cierto, una de las pruebas más difíciles para las muchachas. Y en tercer lugar, estará el desfile en traje de noche, indicador de lo que es el concepto de la elegancia de cada una de las muchachas. Comentarles, por cierto, que los trajes de noche que las muchachas lucirán precisamente hoy fueron diseñados por la modista costarricense de renombre internacional, la señora Sonia Chang. Y contarles, por cierto, que este fue un proceso creativo muy diferente a los demás, puesto que ellas participaron en la concepción de cada uno de estos diseños. Así que ustedes verán el talento de doña Sonia Chang y, por supuesto, el gusto personal de cada una de las candidatas. Pero esto está apenas comenzando. Quédese allí, ya regresamos con más. Regresamos en breve con el desfile en traje de baño. Estamos en vivo desde el Auditorio Nacional. ¿Quieres conocer el secreto de las modelos de Ford New York para que su cabello no se... Regresamos.
regresamos en vivo desde el Auditorio Nacional. Regresamos en vivo a Teletica Canal 7, transmitiendo desde el Auditorio Nacional del Museo del Niño el certamen Señorita Costa Rica 2005. Y es el momento de conocer a quienes integran nuestro jurado. En esta ocasión buscamos personas capaces de valorar en ellas sus atributos, sus cualidades. Este año los integrantes del jurado han sido seleccionados de distintos campos del acontecer social. Hay gente que representa el campo de la moda, del arte, de la producción audiovisual y del entretenimiento. Le invitamos a conocerlos. Ofelia María Ulloa Alvarado, empresaria ejecutiva, actual presidenta de SPV2SA, empresa desarrolladora del proyecto Hacienda del Sol en Santa Ana. Cuenta con títulos en ciencias económicas, gerencia de agencias de viajes y decoración de interiores. En 1995 fue presentadora del programa Ambientes en Canal 19. Maricia Murillo de Featherspiel, empresaria ejecutiva, actualmente desarrolla la comercialización de la línea de juguetería de la Librería Universal y de la decoración navideña. Viaja constantemente a los 5 continentes, donde participa activamente en seminarios y ferias de productos. Ignacio Sánchez Cantillano, periodista y productor audiovisual. Actualmente desarrolla un nuevo proyecto investigativo para Televisora de Costa Rica. Obtuvo en España una maestría en producción audiovisual. Hasta el pasado mes de diciembre se desempeñó como director de tránsito y seguridad vial. Manuel Peña, empresario y economista. Actual director general de Universal Music Centroamérica. Manuel ha estado ligado a la música desde hace 7 años. Cuenta con una amplia experiencia en la industria discográfica internacional, España, Inglaterra. Klaus Steinmetz, filósofo e historiador del arte, propietario de la galería Klaus Steinmetz Arte Contemporáneo. Fue gerente editorial de Art Nexus, la principal revista de arte de América Latina publicada en Colombia. En el 2001, se le concedió el Premio Nacional de Dramaturgia Aquileo J. Echeverría por su obra Ecos de Ceniza. Ellos son quienes tendrán la difícil tarea de elegir a las nuevas representantes de la belleza costarricense. ¡Fuerte el aplauso! Y aprovechamos este aplauso para recibir a las 9 candidatas en la primera prueba formal de la noche, la de traje de baños. Comenzamos nuestra primera participante, Cindy Aguilar. Este es el momento para Rosalina Cermeño. Córdoba.
Que pase Joana Fernández. Leonora Y aquí está María Elena Quesada. Ella es Carla Rojas. El momento para Alejandra Torres. Muchachas, vuelvan a salir, que queremos volver a verlas para saludarlas, para ofrecerles este aplauso, esta ovación del público que nos acompaña en el Auditorio Nacional, en una noche que por lo que pinta en este momento será emocionante y muy intensa, no solamente para ellas, las 9 candidatas, sino para sus familiares que están aquí en el auditorio y usted que nos sigue allá en su casa. Lo hicieron muy bien, se ven fabulosas todas. Han lucido de manera sensacional sus figuras. Es de verdad indescriptible la emoción que podemos sentir aquí dentro del Auditorio Nacional. Ellas son, dos de ellas serán, y eso es lo que nos espera al final de esta noche. Venga, démosles un fuerte aplauso de nuevo a todas, a cada una de ellas, se lo merecen. Michelle Mitchell. Bien, ustedes ya las apreciaron a cada una de estas hermosísimas jóvenes en una competencia que sin duda será muy reñida. Al regresar les tendré los puntajes en el primer concurso, el de traje de baño. Thank you.
al volver, las preguntas del jurado y más adelante, nuestro artista invitado, David Bustamante. No es lo mismo enseñarte, no es lo mismo. Estamos de vuelta con Miss Costa Rica 2005. Hola nuevamente, tenemos ahora el puntaje de la primera prueba que enfrentaron las jóvenes concursantes de Miss Costa Rica 2005 en esta noche, precisamente el desfile en traje de baños y definitivamente una decisión dificilísima para los miembros del jurado. Veamos los resultados que tenemos hasta este momento. En primer lugar tenemos a Johanna Fernández con 9,81. Aquí las décimas son las que hacen la diferencia. En segundo lugar, Cindy Aguilar con 9,75. Leonora Jiménez está detrás de ella por pocas décimas, 9,68. Alejandra Torres también de Cuerpo Escultural con 9,57. En el quinto puesto, Marcela Blanco con 9,42. Poco después, Ingrid Córdoba con 9,34. Apenas dos décimas después está María Quesada con 9,32. Carla Rojas con 9,30 y Rosalina Cermeño 9,12. Todas ellas con calificaciones superiores a 9, lo que está diciendo precisamente cuán difícil es la decisión del jurado. Muy importante recordarles a todos y a cada uno de ustedes que de la sumatoria de las pruebas de esta noche, únicamente tres de las jóvenes resultarán como finalistas en este concurso de esta noche. Edgar y María Amalia tienen más. Vamos a una de las partes más emocionantes, las preguntas. Gracias, Michelle. En efecto, antes de continuar con esta actividad, queremos recibir y saludar con el mayor de los respetos a el doctor Franklin Chan Díaz, quien hoy nos hace el honor de acompañarnos en el Auditorio Nacional observando el Miss Costa Rica. En Costa Rica también hay estrellas bonitas, doctor Chan Díaz. La siguiente prueba es determinante dentro de la valoración que hace el jurado de las muchachas. Es el momento en que podemos apreciar las convicciones y opiniones de ellas sobre distintos aspectos de la vida. El jurado preparó 9 preguntas que guardó celosamente en un sobre sellado y que fue abierto hace pocos minutos. Y aquí están esas 9 preguntas. En este momento se va a evaluar el desenvolvimiento de ellas. Comenzamos con Cindy Aguilar. Adelante, Cindy. 22 años, estudiante de administración de empresas, vive en San Antonio de Desamparados. A la tica le voy a preguntar, Cindy, ¿usted vive del muñeco de San Antonio hacia dónde? Del muñeco San Antonio, 700 metros sur, aproximadamente por el taller del INS. Ya. Y el centro recreativo que hay ahí de ellos. ¿Y usted utiliza el muñeco de San Antonio como una referencia? Claro, todo el mundo lo conoce y siempre es la referencia de nosotros, los de San Antonio Desamparados. Cindy, ¿qué campo de la administración de empresas querés desarrollar? Me voy a ir para mercadeo. Ya, muy bien. Totalmente segura de eso. ¿Algún lugar, algo en particular que quieras hacer en la vida, laboralmente hablando? Realizarme como persona, ser exitosa como toda una profesional y para eso estoy luchando. Muy bien, pues esperamos que lo logres. Gracias, te has visto muy hermoso. Cindy, aquí están las 9 preguntas. La parte. ¿Verdad? Vas a escoger una de ellas y me la vas a entregar, por favor. Gracias. Con gusto. Cindy, el jurado quiere saber por qué usted cree que es importante para Costa Rica la realización de este concurso. Creo que el país también se debe mostrar a nivel internacional con nosotras y yo creo que es una parte muy importante salir adelante y pues mostrarnos también y ver que somos igual de bellas que otras. Muchas gracias, Cindy, muy amable. Un fuerte aplauso para ella. Llamamos a continuación a Marcela Blanco Morales, 22 años, vecina de Santo Domingo de Heredia.
¿Creciste correcto. Ahí? No, nací en Moravia y ajá. después como de 17 años pasé a vivir a San Miguel de Santo Domingo. Ah, muy bonito, muy fresquito ahí. Precioso, muy tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Se te hace fácil el acceso a San José? Sí, bastante fácil. Ahí, al frente de mi casa, para un bus. Ah, perfecto. Marcela, estás o ya lograste la maestría en psicología clínica. Para tus 22 años, lograste un objetivo profesional muy rápido. Claro, por supuesto. Para mí ha sido un logro increíble y me siento muy orgullosa porque fue una meta que me propuse y la logré. ¿Cómo hiciste? ¿Llevabas más materias? En ocasiones, perdón, Edgar, sí, llevaba más materias y siempre llevaba los bloques completos. Uh-huh. Y me he esforzado bastante en lo académico. Bueno, ¿y en qué campo de la psicología clínica o qué tipo de casos te gustaría estudiar, bueno, evaluar? Me encantaría trabajar con adolescentes, con adultos mayores también. Es un campo que me encantaría. Muy bonito, muy bonito. Muchas felicidades. Esperamos que lo logres. Tengo en mi mano 8 preguntas, escogí una. Gracias, Marcela. Marcela, el jurado quiere saber qué no estaría dispuesta a sacrificar por ser Miss Costa Rica. Bueno, no estaría dispuesta a sacrificar el hecho de salir, por ejemplo, a exponer mi cuerpo desnudo ante una cámara o ante una revista. Yo me siento bien así, considero que la belleza se puede transmitir y mostrar de esta manera y no es necesario desnudarnos o mostrar más allá de lo que ya nos caracteriza. Muchas gracias, muy amable. Un fuerte aplauso. Marcela Blanco Morales. Nuestra oportunidad de saludar y conocer aún mejor a Rosalina Cermeño, 23 años, es vecina de San Francisco de Dos Ríos. Rosalina, primero contame el origen del apellido Cermeño, porque aquí en Costa Rica no hay muchos cermeños. Bueno, mi papá es venezolano, y el origen. Ya, y... Mi mamá es costarricense y nací aquí. Ya. Lo otro es que también, igual que tu compañera, ya tenés una maestría en Derecho Internacional. ¿Cómo hiciste? Tan joven, 23 años ya. Bueno, ingresé a la carrera de Derecho muy temprano, duró 5 años y posteriormente entré a la maestría, era una maestría intensiva de 10 meses. Muy bien. ¿Y en qué campo te gustaría desenvolverte del Derecho Internacional? Bueno, específicamente en Derechos Humanos, porque era una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Uh-huh. Entonces, específicamente también Derecho Humanitario me interesa muchísimo. ¿Alguna organización en particular, algún trabajo específico que quieras desarrollar? Naciones Unidas. Muy bien. Gracias. Hay que aspirar alto, como nuestro compatriota aquí, Franklin. Rosalina, aquí están las preguntas. Gracias. El jurado quiere saber, Rosalina, ¿qué le diría usted a una amiga agredida por su pareja? Bueno, yo considero que cuando uno está con alguien tiene que haber una unión de respeto, amor, comprensión, y cuando estos valores no se dan dentro de una relación, definitivamente tiene que cortarse por la raíz, por lo sano, y definitivamente que abandone el hogar y pida protección. Muchas gracias, Rosalina, muy amable. Llamamos ahora a Ingrid Córdoba, ella tiene 23 años, es estudiante de psicología. ¿Es de Curridabat? ¿En qué parte de Curridabat particularmente, Ingrid? Por Guayabo de Curridabat. Ubícame, eso queda... ¿Más cerca de Desamparados, más cerca de San Pedro? No, más cerca de Tres Ríos. Ah, muy bien, sí. O sea, frío. Sí, bien frío, bastante. Ah, sí. Qué agradable. Sí, hoy, muy agradable. ¿Quiénes te acompañan hoy aquí en el auditorio? Mi familia, mi novio, la familia de mi novio. ¿Ah, sí? Sí. Y esos suegros vienen a apoyar bastante. Por supuesto. Usted ya se los tiene ganados. Sí. Qué bueno. Ingrid, ¿qué campo de la psicología quisieras explorar, vos que sos estudiante? Me gustaría especializarme en la psicología clínica. Uh-huh. ¿Como sí. tu compañera? Sí, como Marcela. ¿Y alguna población en particular que quisieras ayudar Me a trabajar? Me gustarían los niños, uh-huh. sí. Muy bien, pues muchas felicidades. Muchas Esperamos gracias. Que logres esos objetivos poco a poco en tu vida. Aquí están las preguntas, vas a escoger una, por favor. Ingrid. El jurado te pregunta, ¿cuáles serían los tres principales valores que usted le inculcaría a sus hijos?
Yo, los tres principales valores que le inculcaría a mis hijos son los que me han inculcado mis padres, los que son la honradez, la sencillez y la humildad, ya que esos valores me han hecho ser el ser humano que soy hoy. Felicidades, muchas gracias. Muy importante. Bueno, continuamos en este primer bloque de preguntas. Vamos a invitar ahora a Joana Fernández. Joana Fernández tiene 23 años. Mide 1.78. Correcto, Edgar. Joana, ¿no es difícil conseguir novio con 1.78 en un país en el que regularmente los hombres son bajitos? Honestamente, no me ha costado para nada. ¿De verdad? No, para nada. No me imagino que no. No, la verdad que estoy muy contenta con la relación actual que tengo y pues me siento muy honrada de estar con esa persona en este momento. Muy bien, felicidades. ¿Sos de Santana? De la parte oeste del Valle Central. Correcto. A mí me gusta Santana porque se me parece mucho a Guanacaste por lo caliente. Un clima cálido, su gente, conocido como el Valle del Sol. Los invito a darse una vuelta por Santana, que conozcan lo bello de su gente. Los domingos hay que irse a pasear y se trae uno de vuelta para la casa una trenza de cebollas. Trenza de cebolla, cerámica, de todo. Santana podemos encontrar de todo. Por cierto, ¿vos estás relacionada de alguna forma con producción de cebolla? La familia, ¿no? No. ¿Sabes hacer una trenza de cebolla? Me encantaría aprender. Muy bien. ¿Debe haber algún productor de cebollas en Santana que invite a esta vecina para hacer una trenza de cebollas? Joana, aquí está la lista de preguntas. Y el jurado te consulta. ¿Por qué una mujer debe estar orgullosa de participar en Miss Costa Rica? Primero que todo, una mujer cuando decide ingresar a un concurso de belleza tiene que mostrar tanto su belleza física como intelectual. En otras palabras, debe ser una mujer integral. Por eso considero que todas las mujeres debemos estar orgullosas de estar en un concurso de belleza. En mi caso, estoy realizando mi sueño y espero representar a mi querida Costa Rica en el mundo. Un aplauso, Joana. Joana Fernández. La última de este primer bloque de preguntas en esta final del certamen Señorita Costa Rica 2005. Al volver, tenemos a las cuatro restantes y sabemos que va a estar tan emocionante y tan emotivo como ha estado este primer bloque. Le invito a una pausa comercial y al volver, más del Miss Costa Rica 2005. Estamos en directo desde el Auditorio Nacional. Ya regresamos. Con la contaminación se pierden los aminos de tu cabello. Pierde su fuerza. Recupérala. Regresamos en vivo desde el Auditorio Nacional. ¿Vieran la energía que se siente aquí en este Auditorio Nacional del Museo del Niño en este certamen Señorita Costa Rica 2005? Hace un momento vimos el primer bloque de preguntas a las primeras cinco candidatas y en este momento vamos a pasar a las restantes cuatro. Todavía tenemos más interrogantes del jurado, así que invitamos inmediatamente a pasar aquí a Leonora Jiménez. Leonora es estudiante de tecnología de alimentos y tiene 22 años. Leonora, a mí me consta que usted es muy disciplinada porque yo me la encuentro en el gimnasio a las 6 de la mañana. Pienso que la disciplina es la base para alcanzar cualquier meta y sí, soy muy disciplinada y mi meta en este momento era el Miss Costa Rica y si levantarme a las 6 de la mañana era uno de los requisitos, aquí estoy. Además, usted es modelo y ha tenido mucha experiencia en eso.
Ya llevo 7 años modelando y sí, tengo muchísima experiencia. Bueno, vamos con tu pregunta, Leonora. La pregunta que te hace el jurado es: en una sociedad donde cada vez hay más mujeres profesionales, ¿cómo valora usted el rol del ama de casa? Creo que ha sido un camino largo el que hemos caminado las mujeres para llegar al lugar a donde estamos ahora en la sociedad costarricense. Creo que hemos sido las mujeres mismas las que hemos preparado a la sociedad costarricense para que sea base fundamental de nuestro desarrollo, tanto como profesionales, así como amas de casa. Creo que una cosa no está divorciada de la otra. Las mujeres somos muy capaces, organizadas, responsables, como para manejar ambos roles a cabalidad. Gracias, Leonora Jiménez. Invitamos a María Elena Quesada, bachiller en publicidad, 23 años, vive en San Sebastián. María Elena, ¿cómo está? ¿Se siente un poquillo nerviosa hoy o? No, gracias a Dios me siento muy tranquila. Yo creo que serán los nervios normales de un concurso. A usted le gusta mucho leer. Cuénteme qué está leyendo en este momento. Bueno, actualmente he escuchado tanto de Pablo Coelho que decidí leerme uno de sus libros, es El Peregrino, pero realmente mi autor favorito es Richard Bach. Muy buena recomendación. Ok, aquí vamos a ofrecerte la pregunta que te hace el jurado. Okay, para María Elena Quesada. ¿Cree usted que la cirugía plástica es un recurso válido para participar en un certamen de belleza? Bien, considero que en un certamen de belleza, la belleza, valga la redundancia, no tiene que verse desde un aspecto físico, debe verse desde un aspecto integral, desde aquello tan lindo que tenemos dentro. Sin embargo, la cirugía plástica en muchos de los concursos es muy utilizada y bueno, es válida. Sin embargo, considero que la belleza natural es la más preciada. Gracias, María Elena Quesada. Muy linda, por cierto. Carla Rojas. Carla es bachiller en Relaciones Internacionales, tiene 21 años y es nuestra única concursante de Alajuela. Así es, soy la única de la hermosa ciudad de Alajuela. A Carla le gusta mucho bailar. ¿Qué tipo de música baila usted, Carla? A mí me gusta cualquier tipo de música, como buena latina. Sin embargo, practico mucho la danza del vientre, que requiere disciplina, sincronización de los movimientos, y es un baile muy exótico. Y como estudiante de Relaciones Internacionales, ¿en qué le gustaría laborar? Bien, Relaciones Internacionales es un campo muy amplio. Especialmente lo que más me gusta es el comercio internacional y las técnicas de negociación, que es lo que espero empezar a especializarme este año. Quedan 2 preguntas, escoge la tuya. El jurado te pregunta: ¿qué opina usted de un matrimonio en que la mujer trabaja y el hombre se hace cargo de las labores del hogar? Pienso que en un matrimonio cualquiera de los dos puede realizar esos roles, tanto en las labores domésticas como en las labores profesionales. Así que pienso que es muy bueno y enriquecedor que ambos intercambien sus funciones y que trabajen en las mismas cosas. Muchas gracias, Carla. Alejandra Torres. Alejandra estudia diseño del espacio interior, tiene 21 años y es guanacasteca. ¿Vinieron de Santa Cruz aquí a apoyarte? Sí, claro, están mis padres y amigos muy queridos. ¿Tus papás? Ok, trae toda una comitiva, Alejandra. Alejandra, solo queda una pregunta, así que te la voy a leer. ¿Está lista Costa Rica para tener una mujer presidente y por qué? Bueno, pienso que Costa Rica está completamente preparada para ser gobernada por una mujer, ya que actualmente las mujeres hemos crecido mucho, avanzado mucho en el ámbito social, político. Nos consideramos muy fuertes, muy positivas, y pienso que cualquier mujer estaría en la capacidad para poder asumir un cargo tan importante como lo es el mandato de un país. Ojalá sea muy pronto. Gracias, Alejandra. Alejandra Torres, desde Guanacaste, para el certamen Señorita Costa Rica.
Bueno, concluimos así la etapa de las pruebas del jurado, de las interrogantes. ¿Y qué les parece si en este momento unimos la belleza de nuestras concursantes con la frescura del arte? Van a ver en este video cómo la moda está llena de contrastes. Breve continuamos con el desfile en traje de noche. Quédese con nosotros. Ya regresamos. De laxante Manazul, el té natural que te cambia. Distribuye Farmavisión. Perfil, te hace más mujer. Trident, el delicioso sabor sin azúcar que tú ya conoces, tiene una fórmula única que mantiene la blancura natural de tus dientes.
Trident. Delicioso sabor para mantener tus dientes blancos. ¿Quieres conocer el secreto de las modelos de Ford New York para que su cabello no se dañe? Nueva generación Pantene Pro-V con aminos. Ayuda a reparar el daño de planchas y secadores. Cabello 10 veces más fuerte. ¡Qué cautiva! Nueva generación Pantene Pro-V con aminos. Ford New York lo recomienda. Refrigeradoras Door Cooling de LG. Siente el ritmo. Auditorio Nacional del Museo de los Niños en San José, sede nuevamente del certamen Señorita Costa Rica 2005, una oportunidad para escoger a nuestras dos representantes que vayan por el mundo a proclamar lo que somos e invitar a la gente de todo el mundo para que nos venga a visitar. Y en esta oportunidad, la producción invitó a alguien que viene del viejo continente. Es un cantante que salió del afamado programa de televisión Operación Triunfo, un programa que de verdad batió marcas, récords de audiencia en ese país. Es un hombre talentoso, es muy simpático, es muy versátil, con una voz de verdad privilegiada. Esa voz le ha permitido grabar ya 2 discos, vender más de 800.000 copias, y es de verdad un honor para la producción de Señorita Costa Rica haber invitado en esta oportunidad desde España a David Bustamante. Pégale nuestro corazón.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos aquí los presentes. Gracias a todos los que están en casa. Gracias a Costa Rica en general por darme la oportunidad de venir aquí por segunda vez, de poder compartir con vosotros mi música y poder compartir buenos momentos con cada persona, con ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a bailar un poquito para ver si, porque os veo ahí cansaditos, sentados en el asiento, a ver si conseguimos mover un poquito las caderas, los cuerpos, con una canción que dice Ni una lágrima más. Sí, muchísimas gracias. Y definitivamente una buena impresión no se hace solamente por lo físico. Los señores del jurado también escudriñan dentro de las mentes y corazones de cada una de las candidatas para ver qué es lo que piensan, cuáles son sus valores. Son elementos determinantes para ver quién sería la candidata y además representante ideal de Costa Rica ante los concursos Miss Universo y además Miss Mundo. Definitivamente una de las competencias más reñidas. Tenemos ya los resultados. Veamos, Joana Fernández sigue encabezando la lista con 9,74. A muy pocas décimas, Leonora Jiménez con 9,67. Interesante pregunta sobre el rol de hombres y mujeres en la casa y además como profesionales. Marcela Blanco, por su parte, obtuvo 9,6. 8,96 obtuvo Carla Rojas. Por su parte, Rosalina Cermeño, recordarán ustedes, de origen venezolano y costarricense, estuvo un 8,90 y con la misma calificación María Quesada. Cindy Aguilar, por su parte, 8,88. Alejandra Torres, 8,82. E Ingrid Córdoba, 8,74. Recuerden que de la sumatoria de las tres pruebas en traje de baño, el traje de noche, así como las preguntas del jurado, saldrá quién serán las tres finalistas y además la próxima Miss Costa Rica y Costa Rica Mundo. Gracias, Michelle. Y dentro de estos concursos de belleza hay partes que uno disfruta más que otras, por las distintas características que tienen. Por ejemplo, la parte de las preguntas es muy emocionante porque medimos cómo se desenvuelven las muchachas. Particularmente, el desfile en traje de noche muestra a las muchachas en su faceta elegante y sofisticada. Es algo muy atractivo dentro de los concursos de belleza. Esa es la parte que a mí más me gusta, por ejemplo. Y esta noche muy especialmente porque los trajes que van a lucir las candidatas fueron diseñados exclusivamente por la reconocida internacionalmente que ha trascendido con su talento nuestras fronteras. Bueno, hoy es momento de recibir en traje de noche a las candidatas a Miss Costa Rica 2005. Recibamos a Cindy Aguilar. Este es el momento de Marcela Blanco. Gracias.
Cermeño. Este momento de la noche es para Ingrid Córdoba. Señoras y señores, aquí está Leonora Jiménez. Partamos ahora con Carla Rojas. Momento de Alejandra Torres. Sí.
amigos en el Auditorio Nacional, amigos que nos acompañan en sus casas, en toda Costa Rica, tendrán que coincidir con nosotros de que las muchachas han hecho un trabajo sensacional, se ven espléndidas, están de verdad maravillosas, de verdad que la competencia es muy reñida y merecen este aplauso que ustedes escuchan de fondo de quienes están aquí en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Elegantes, guapas, con prestancia. Son nueve jóvenes que durante mucho tiempo han estado trabajando muy duro por lograr este momento, por disfrutarlo a plenitud. Sueñan con convertirse en las representantes de cada costarricense. Y esta noche, sin duda, será inolvidable para todas ellas, pero particularmente para dos, quienes resulten electas Miss Costa Rica y Miss Costa Rica Mundo. Señoras y señores, les pido un fuerte aplauso para todas ellas. De verdad, una noche maravillosa. Lo están haciendo muy bien, muchachas. Y muchas gracias también a doña Sonia Chan, a doña Emilia Rodríguez, por este trabajo sensacional que hicieron para presentar a estas muchachas esta noche. Felicidades, maravilloso. Tienen que estar muy contentas. Esa sonrisa tiene que reflejar el esfuerzo que han hecho. Vamos a ver algo de los preparativos que tuvieron que pasar las muchachas y todo el equipo de producción para este gran día. They do, they do, they do, they do, they do, la la.
al regresar, conozca a las tres finalistas a Miss Costa Rica 2005. No están de aniversario. No es una fecha especial. Seguimos en vivo desde el Auditorio Nacional en la 31ª del concurso Costa Rica 2005 y estamos en uno de los momentos más importantes. ¿Vieron ustedes que la creatividad y además el buen gusto de cada uno de los jóvenes participantes surtió efecto? Vimos todos los rangos, todas las gamas de colores representadas esta noche, las creaciones de doña Sonia Chang. Precisamente vimos unos vestidos preciosos entre el blanco y el púrpura, predominaron también los colores anaranjados, los rojos y además de los amarillos. Vamos a ver muy pronto cuál fue la puntuación que le dieron los señores del jurado a cada una de las muchachas en esta parte. En primer lugar se mantiene Johanna Fernández con 9.76, seguida muy de cerca por Leonora Jiménez con 9.70, Marcelo Blanco con 9.24, Cindy Aguilar con 9.11, Carla Rojas 8.96, Rosalina Cermeño 8.91, tres décimas detrás está Alejandra Torres con 8.88, Ingrid Córdoba con 8.85 y María Quesada con 8.84. A estas alturas ustedes deben tener una idea muy clara de quiénes podrían ser las tres finalistas, pero en todo caso María Amalia y Edgar tienen precisamente esa importante decisión del jurado. María Amalia y Edgar. Señoras y señores, este es el momento emocionante de la noche porque será el momento en el que unas de ellas se separarán del grupo. Durante los últimos 4 meses han trabajado juntas, han pasado mucho tiempo juntas, se han conocido muy bien y este es el momento en conocer los resultados que arrojó la evaluación de los jueces. Es un momento muy emocionante y en este... Ahora queremos aprovechar para felicitar a estas 9 candidatas. Muchachas, ustedes han demostrado en estos 4 meses un valor implacable y un gran compromiso con sus sueños. Que Dios las bendiga y muchísima suerte a todas. Antes de llamar a las finalistas, y como hemos venido diciendo desde el principio del concurso, son 3 finalistas, pero 2 de ellas han obtenido el mismo puntaje. Consecuentemente vamos a llamar a 4 muchachas como finalistas y haremos esa fase final con las 4 para que vean lo reñido que está esta noche, señores, y me parece que se merecen un aplauso. La primera de las 4 finalistas. Ese primer espacio es para Johanna Fernández. Quedan todavía 3 espacios más. Estamos llamando a estas finalistas sin ningún orden específico. La siguiente finalista es Cindy Aguilar. Quedan 7 muchachas, 2 espacios. Ese siguiente espacio es de Leonora Jiménez. Corazones están latiendo muy rápidamente en este momento, pero solo queda un lugar y este lugar es para Marcela Blanco. Tenemos aquí 4 finalistas esta noche. Una de ellas será la nueva Miss Costa Rica y otra de ellas será la nueva Miss Costa Rica Mundo. Empezamos a vivir los momentos más emocionantes en este Auditorio Nacional del Museo del Niño. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos.
finalistas a Miss Costa Rica 2005. Potencia en lavado y el mejor cuidado para su ropa. Lavadora Tron de LG. LG. Life's good. Si todavía te rasuras. ¿Todavía te rasuras? Es porque no conoces el nuevo Big Mousse Depilador. El único que solo aplicas, esperas y enjuagas con su suave esponja, dejando tu piel más suave por más tiempo, lo que no te da la rasuradora. Nuevo Big Mousse, suavidad por más tiempo. Multispa Corovici. Energía para tu cuerpo. Estamos de vuelta con Miss Costa Rica 2005. La emoción crece en este Auditorio Nacional, sede del certamen Señorita Costa Rica 2005. Estamos viviendo los momentos más intensos de esta noche. Tenemos cuatro corazones latiendo muy fuerte. Dos jóvenes serán coronadas hoy reinas. Una nos representará en el certamen Miss Universo y la otra en el certamen Miss Mundo. Llegamos al momento de decidir, así que vamos a realizar las preguntas de parte del jurado. Esta es una prueba determinante en esta noche. Debemos aclarar que en este momento los puntajes se borran, los puntajes anteriores, así que estamos en cero. Llamamos a la primera finalista, Cindy Aguilar, 22 años, 1.70 de estatura, estudiante de administración de empresas. Cindy, a ver, ¿cuál es la pregunta que te hace el jurado? ¿Cuál estereotipo negativo sobre la mujer costarricense le gustaría desmentir? Muy buenas tardes. María Amalia, yo creo que nosotras las ticas no tenemos nada malo. Y que en lugar de decir cosas malas, siempre se han dicho cosas muy buenas de nuestro país y de nuestras ticas. Cindy Aguilar. Gracias, Cindy. Nuestra siguiente finalista, Joana Fernández. Joana tiene 23 años, 1.78 de estatura y vive en Santana. Gracias. Joana, ¿qué oportunidad se arrepiente usted de no haber aprovechado? Ninguna oportunidad he rechazado ni me he arrepentido. Siento que he aprovechado cada oportunidad que la vida me ha dado y la he disfrutado a lo máximo, sacando el máximo provecho para utilizarlo en mi vida personal. Es por hoy que soy la mujer íntegra que soy. Joana Fernández, muchas gracias. Segunda finalista de este certamen Miss Costa Rica 2005. Llamamos a Leonora Jiménez, 21 años, vive en Santana, 1.81 de estatura. Gracias. Leonora, ¿perdonaría usted una infidelidad al ser que ama? Yo no podría perdonar una infidelidad. Ser rencorosa es uno de mis peores defectos. Pero cada vez que siento que tengo que perdonar, utilizo una frase de José Martí que dice que para olvidar rencores hay que tener buena memoria. Sin embargo, la infidelidad por parte del ser amado no podría perdonarlo. Creo que el amor es algo muy valioso y ha de cuidarse. Y si yo brindo todo mi empeño, toda mi dedicación,
toda mi vida a una persona, no podría aceptar que ésta no hiciera lo mismo por mí. Esta es la respuesta de Leonora Jiménez. Y nuestra cuarta finalista, Marcela Blanco. Marcela, solo te queda una pregunta. Define el perfil del hombre ideal, Marcela. Para mí el hombre ideal simplemente tiene que tener una característica que generaliza en todos sus sentidos, y es la honestidad. Ojalá que la encuentre, Marcela. Gracias. Ahí está, hemos completado esta faceta decisiva para las cuatro finalistas. En este momento el jurado evalúa las respuestas y evalúa de manera integral, de acuerdo a lo que ellos han conocido, han visto en el desempeño de las muchachas esta noche y durante todo el periodo de preparación. Pero también queremos aprovechar este momento en el que tenemos fijos nuestros ojos y nuestra atención en estas cuatro muchachas, en dos mujeres que a lo largo del último año nos han representado de manera exquisita y fabulosa alrededor del mundo. Son dos mujeres que llevaron a toda la tierra el nombre de Costa Rica y lo hicieron sonar. Invitamos a la señorita Costa Rica 2004 y a la señorita Costa Rica Mundo 2004 para decirles gracias. Y adelante. Nancy Soto es la nueva señorita Costa Rica Universo. Costa Rica. Costa Rica. Sueño de una niña que desde que tenía 5 años soñaba en verse en la pantalla, que en aquel entonces ella veía a las mujeres que nos representaron desde 1981. Así que fue una lucha muy constante y hasta que tuve 23 años, por mi decisión propia, decidí entrar a cumplir uno de mis sueños más grandes. Ha sido muchísimas las muestras de cariño que me han dado las personas. Yo camino por las calles y siempre las personas me dicen, ¿verdad que ustedes? Muchas gracias por darnos tanto orgullo, por habernos dado una alegría. Vivimos Miss Universo como si fuera un partido de la selección nacional. El haber marcado una huella en el año 2004 es lo que siempre yo creo que tanto yo como mi familia, mis amigos y las personas que me conocieron van a recordar por siempre. Yo siempre he sido una persona que lucho mucho por lo que quiero. No hay nada imposible en esta vida, que debemos tener sueños y debemos coronarlos. El camino no es fácil. Te encontrarás muchísimas cosas que muchas veces dirás, ya no quiero seguir, pero hay que perseverar y alcanzar. La nueva Miss Costa Rica Mundo es Shirley Calvo. Me considero una mujer muy emprendedora, muy perseverante en sus ambiciones. Me gusta lograr las cosas por mí misma. También me considero una mujer muy espontánea, muy natural. Y creo que eso me ha ayudado bastante en reflejar lo que es la esencia de la mujer costarricense. Ha sido siempre una motivación personal, un sueño desde niña. Me llamó mucho la atención las luces y los escenarios. Y como costarricense creo que la mejor forma de llegar a lograrlo fue incluyéndome en el concurso de Miss Costa Rica, el cual ha llenado mis expectativas y creo que mi sueño se ha hecho realidad. I'm used to it, but now.
El haber entrado en contacto con culturas tan diferentes a la nuestra, el visitar lugares tan exóticos, tan inimaginables, el compartir también con mujeres de todas partes del mundo me ha hecho identificarme más con mi país y sentirme muy orgullosa de haberlo representado a nivel internacional. Definitivamente el ser tolerante y el aprender a tener paciencia para con otras personas y para con uno mismo, saber que los retos nunca son fáciles, pero una vez alcanzados dan la mayor de las satisfacciones. Llamamos al escenario en esta noche a Miss Costa Rica Universo 2004, Nancy Soto, y a Miss Costa Rica Mundo 2004, Shirley Calvo. Recibámoslas con un caluroso aplauso. Nancy, Shirley, muchas gracias por todo ese gran esfuerzo, por todo ese papel desarrollado alrededor del mundo. Muchos éxitos en sus proyectos futuros. Este aplauso de nuevo es para ustedes. De verdad que estamos muy agradecidos por ese trabajo y ese esfuerzo. Una pausa y al regresar, ¿quiénes son las ganadoras del certamen Señorita Costa Rica 2005 por Teletica? Conozca al regresar a la nueva Miss Costa Rica 2005. Toyota. Sumérgete en un baño de leche y envuélvete en pétalos de rosa. Nuevo Palmolive Naturals Leche y Pétalos de Rosa. Con proteínas de leche y aceite de rosas que nutren y suavizan tu piel. Palmolive Naturals Leche y Pétalos de Rosa. Nutre la suavidad de tu piel. No están de aniversario. No es una fecha especial. Ella solo se cambió a Per Plus y su cabello está tan suave y sedoso que ahora celebran todos los días. Enamóralo con un cabello Per Plus. Si todavía te rasuras. ¿Todavía te rasuras? Es porque no conoces el nuevo Big Boost Depilador, el único que solo aplicas, esperas y enjuagas con su suave esponja, dejando tu piel más suave por más tiempo, lo que no te da la rasuradora. Nuevo Big Boost, suavidad por más tiempo. Trident, el delicioso sabor sin azúcar que tú ya conoces, tiene una fórmula única que mantiene la blancura natural de tus dientes. Trident, delicioso sabor para mantener tus dientes blancos. Regresamos en vivo desde el Auditorio Nacional. De verdad, difícil describirle la emoción que se siente en este escenario, no solamente para nosotros que somos testigos de este momento, sino para las cuatro finalistas. Repito, tuvimos que escoger en esta oportunidad a cuatro porque fue tan disputada la competencia que dos de ellas lograron un mismo puntaje y por eso en vez de tres hemos calificado a cuatro. Me corresponde en este momento anunciar el nombre de la señorita Costa Rica Mundo 2005.
Ese reconocimiento es para Leonora Jiménez. Leonora, una joven de 21 años, vecina de Santa Ana, estudiante de tecnología de alimentos. Shirley Calvo, la señorita Costa Rica Mundo 2004, le impone esa corona para que la luzca en este año de reinado. Muchos éxitos, Leonora. Estamos seguros que vas a hacer un excelente trabajo. Felicidades, Leonora. Y la decisión final está entre estas tres bellezas. Yo revelaré el nombre de la primera dama, quien en caso de emergencia o enfermedad sustituya a cualquiera de nuestras dos reinas. La primera dama es la señorita Marcela Blanco. Señoras y señores, entre Cindy y Joana se definen. Un momento exitoso para las dos. Muchas felicidades. Es un gran esfuerzo. Señoras y señores, nuestra reina para el 2005 se llama Joana Fernández. La reina de belleza en Costa Rica, una joven de 23 años, vecina de Santa Ana, estudiante de periodismo, que se dice de convicciones fuertes y contundentes. Ella nos representará en el concurso Miss Universo este año. Nancy Soto, nuestra admirada reina del 2004, la corona. Señoras y señores, para Teletica es un verdadero placer haber tenido de nuevo la oportunidad de ofrecerle el concurso de belleza más importante que se desarrolla en este país. De parte de todo el equipo de producción, muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado de la velada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.